Hola, soy tu amiga, la abuela Fit Perú. Hoy vamos a hacer un entrenamiento de pecho y de bíceps. Bíceps es este bultito que hay aquí, que se ve bonito en el brazo. Es muy importante tener nuestros músculos fuertes, ya te lo he dicho. Y el pecho es importantísimo porque el pecho une al cuello, los brazos, la parte del core. El pecho es importantísimo tenerlo fuerte para el bienestar general de nuestra salud. Además que a nosotros no nos gusta esas pesadas gorditas, esos gordos, esa grasa que se nos llena en esta parte de acá, entre las axilas. Y tampoco queremos que nuestros senos caigan. Tú sabes que atrás de los senos no se ejercitan con los ejercicios que hacemos normalmente. Los senos simplemente son grasa y son glándulas, ¿ya? No hay ejercicios para senos, pero sí para pecho. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Para los pectorales, los músculos de atrás de los senos son los pectorales. Entonces, si tú tienes unos pectorales fuertes, bien ejercitados, pues siempre tu pecho se va a ver bien en su sitio. Ya sabes, esos son los consejos de tu amiga, la abuela Fit Perú. Y hoy vamos a entrenar pecho y bíceps. A continuación, siempre empezamos por un calentamiento articular de hombros. Hay que calentar cuello, siempre cuello, hombros, eso es, codos. Hay que calentar todo nuestro cuerpo, así solamente trabajemos bíceps, así solamente trabajemos pecho, pues tenemos que calentar todas las articulaciones. Es importante, muy importante, para evitar cualquier tipo de lesión, cualquier tipo de dolor, ¿no? Que no debe haber. Los ejercicios nos deben de dar alegría. Eso es, los ejercicios te hacen que tu cerebro segregue muchísimas hormonas buenas, ¿no? Dopamina, endorfinas, excelente, o sea, nos va bien. Siempre con el ejercicio nosotros estamos felices. Nos sentimos muy alegres. ¿Por qué? Porque estamos ejercitando nuestro cuerpo, porque eso te produce el ejercicio en el cerebro. Alegría. Yo soy muy feliz al enseñarte todas mis rutinas, mis pequeñas rutinas. Tú sabes que yo soy abuela, yo me cuido mucho. Vamos. Eso. Siempre ando cuidando. Trato de la manera de lo posible de hacer ejercicio sin impacto, que no me produzcan dolor en las rodillas, ni en las caderas, ni en los tobillos. Tú sabes que todos los saltos y todo ese tipo de ejercicios con alto impacto, pues a la larga lo único que va a suceder es que vamos a tener dolores fuertes en rodillas, en tobillos, y sobre todo si estás con sobrepeso, ¿no? Hay personas que piensan que solamente saltando y solamente haciendo ejercicios con mucha intensidad y con muchos saltos van a poder bajar de peso, y eso no es así, ¿no? Eso no es así. Nosotros podemos bajar de peso simplemente con ejercicios sin impacto, suaves, y sobre todo hay algo bien importante que tienes que saber, que tenemos que alimentarnos bien. La alimentación es importante para una correcta quema de grasa. Si no haces una dieta baja en calorías, pues no pretendas que haciendo muchísimo ejercicio vas a bajar de peso solamente. Así que ya sabes, hay que hacer muchísimo ejercicio, pero también hay que alimentarse bien. ¿Ok? Listo. Pasamos a hacer un poquito más de ejercicio activo, un poquito más de ejercicio con movimiento para empezar mi trabajo de hoy. Hoy jueves, vamos. Eso, hazlo conmigo, vamos. Así. Eso es. Muévete, muévete, muévete. Vamos. Tú puedes, mira, así como yo. Vamos. Eso es, eso. Listo. Arriba, 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 arriba. Vamos. Eso es. Eso es. Muy bien. Muy bien. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo un ejercicios para calentarnos un poquito, para calentar nuestros brazos, para calentar nuestras piernas. Son ejercicios de calentamiento previo a nuestro ejercicio que vamos a hacer hoy día.
¿Qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar pecho y bíceps. Va, abre el pecho, abre el pecho, abre el pecho. Vámonos. Esos, esos, esos. Ey, va, así. Sigue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En todo momento, no dejo de moverme. No dejo de moverme, vamos. Ese corazón. Eso es, respira. Inhala y exhala. Eso es. Vamos. Eso es. Ey, ey. Eso, hazlo conmigo. Tú puedes. Hazlo conmigo. Vamos. Estamos calentando nuestros brazos, nuestro pecho y le damos movimiento a nuestras piernas. Esto lo hacemos previo a nuestra rutina de hoy. ¿Qué estamos haciendo hoy? Pecho y bíceps. Vamos, eso. Vamos, aquí adelante, aquí adelante. Eso, tú puedes, vamos. Vamos, esto es fácil, esto no es difícil. Vamos, siempre pone tensión a los músculos cuando los trabajes. Ahí, tensión, tensión. Vamos. Eso sí se puede. Todo se puede en esta vida. Vamos. ¡Ey! 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 Eso es. Muy bien, muy bien, muy bien. Sigue. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Va! ¡Va! Eso. Vamos. Aquí. Vamos. Ajusta el abdomen. Eso. Ajusta el abdomen. Vamos. Sigue. Vamos. Eso. Vamos, tú puedes. Lo conmigo. 5, 4, 3, 2, 1. Última. Vamos. Eso es. Vamos, termina tu calentamiento con una marcha activa. Con elevando los brazos. Eso es. Muy bien. Hemos terminado de hacer nuestro calentamiento activo. Para activarnos. Inhala siempre. Cuida tu respiración. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Inhala. 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 Listo. Vamos a pasar a hacer nuestra rutina de pecho y espalda hoy. Listo, chicas. El día de hoy vamos a hacer un trabajo de pecho y de bíceps. Vamos a empezar con estas son unas botellitas con arena. Tienen, es un litro, una botella de un litro de agua y yo le he puesto arena. Entonces, acá están mis botellitas, pesa rico, ¿ah? Vamos a trabajar nuestro press de pecho inclinado. Vamos a hacer un ejercicio por ejercicio. Son tres ejercicios en la primera vuelta. Vamos a hacer pecho inclinado, luego vamos a hacer apertura de pecho y vamos a terminar con una plancha en la pared. Entonces, vamos a hacer tres series de 12 repeticiones cada ejercicio. Tú puedes hacer de 12 hasta 15 como máximo y puedes utilizar el peso que tú creas conveniente. Puedes utilizar botellitas de un litro, puedes utilizar botellitas de medio litro si eres principiante y después le puedes ir subiendo progresivamente 3, 4, 5. Eso ya va a depender de tu fuerza y de tu estado físico. Entonces, mi recomendación es, vas a poner la espalda alta, pegada a tu mueble. Todos tenemos un mueble en casa. Anda a tu sala, en tu sofá, ahí te vas a acomodar, ¿ya? Así, vamos a apretar bien el abdomen, voy a poner mis glúteos en el piso, mis pies bien al ancho de mis caderas. Voy a agarrar mis botellas, ¿ya? Y va a ser esta la posición de donde yo voy a salir, aquí. Mi mirada va al frente, no me echo, no miro arriba. Siempre en mi cuello, mi cervical debe estar alineado con mi columna vertebral y empezaré de esta forma. Ahora, va. 1, eso. 2, eso. 3, eso. 4, eso. 5, 6, eso. 7, muy bien. 8, 9, 10. 11, 12, excelente, estoy trabajando toda esta parte de aquí, toda esta zona de aquí, la parte del pectoral superior,
¿ya? Vamos a descansar 10 segundos por reloj y pasamos al siguiente ejercicio. Ya pasamos. Segunda repetición. Vamos, arriba, va. Uno, eso. Dos, eso. Tres, muy bien. Cuatro, cinco, eso. Seis, muy bien. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Muy bien. Estamos trabajando. Adicionalmente, ustedes saben que estos ejercicios no solamente me trabajan el pecho, también estoy trabajando parte del hombro frontal, parte del la parte del trapecio. O sea, hay varios músculos que se involucran, pero en especial estamos trabajando la parte del pecho, la parte superior y esta parte de acá, que es la fastidiosa de las grasitas que hay entre las axilas, pero ya sabes que alimentándote bien, eso va a bajar esa grasita. Vamos a comer bien, ¿va? Vamos, ahora, va, última. Un, dos. Tú lo puedes hacer más despacio, ahí. Tres, dependiendo cuánto peso cargues. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vamos, dos más. Once, eso, doce. Muy bien, excelente. Hemos terminado mi primer ejercicio, que es el ejercicio para el pecho, que se llama press de pecho inclinado. ¿Por qué? Porque estoy buscando una inclinación aquí en mi silla. Esto se hace en el gimnasio, se hace en una banca y la podemos inclinar. Listo, pasamos a nuestro segundo ejercicio. Listo, mi segundo ejercicio son aperturas de pecho. Ya voy a levantar los brazos de esta manera, así, ahí las palmas mirándose, y voy a abrir el pecho hasta sentir un pequeño estirón ahí y regreso. Va, así y regreso. No junto las manos, simplemente las abro y las llevo a la altura de mis hombros, ¿ya? Vamos. Cuida la respiración. Acuérdate que se inhala cuando el músculo está relajado y se exhala con la fuerza. ¿Esto qué quiere decir? En este ejercicio voy a botar el aire cuando hago la fuerza, que es aquí, y inhalo cuando regreso. Vamos. Empezamos en 3, 2, 1. Igual son 3 series de 12 a 15 repeticiones. Va. 1. Eso. 4, abro el pecho, 5, eso, 6, eso, 7, vamos, 8, 9, 10, 11, 12, muy bien, excelente. Igual, 10 segundos de descanso, nos acomodamos bien, tenemos que tener el cuello relajado para que no se nos ponga tenso. Ya, por favor, si ustedes necesitan algo aquí, pueden ponerse de repente una pelotita, pueden ponerse una almohada, algo. La cosa es que su cuello no esté así, esté inclinado, así, a la misma línea de mi columna, ¿ya? Va, segundo. Abre ahí. Va. Uno, eso. Dos, eso. Tres, eso. Cuatro. Vamos, 5, eso, 6, vamos, 7, eso, 12, muy bien, listo. Ya sabes, siempre es importantísimo controlar la respiración y no distraerte con nada, por favor, siempre hay que estar al pendiente de tus ejercicios y no parar, no descanses mucho, no te vayas al baño, no, haz tus necesidades antes de hacer tus ejercicios para que durante tu entrenamiento estés lo más descansado posible. Lo único que puedes tener acá es tu botellita con agua e ir bebiendo agua de rato. Vamos con el último ejercicio. Ahora, 1, 2, 3, eso, 4, vamos. 5, eso, 6, 7, 8, muy bien, 9, eso,
10. Es 11, 12. ¿Quién dijo que en casa no se puede hacer ejercicio? ¡Claro que se puede! Tú tienes un mueble. Yo tengo este pequeño mueblecito. Tú tienes un mueble en casa, hazlo en tu casa. Acuérdate de no tirar el cuello para atrás. Tienes que cuidar mucho tu espalda. ¡Listo! Entonces hemos terminado de hacer nuestros dos primeros ejercicios. Ahora pasamos a hacer nuestra plancha en pared. ¡Listo, chicas! Vamos, tengo una pared aquí, ¿ya? Yo voy a poner mis manos aquí. Mira mis pies en dónde están. No están pegados a la pared, están más o menos a esta altura. Más o menos tienes que estirar los brazos y quedarte ahí. A esa altura, ya, a donde puedas llegar a la pared, ahí te quedas paradita. Piernas al ancho de las caderas. Me voy a poner el gorrito, me lo voy a quitar para poder hacer bien el ejercicio y no tener que la visera choque a la pared, para que lo puedas ver, ¿ya? Vamos, estiramos las manitas así. Vamos a hacer igual 3 series de 12 repeticiones. Estas son unas planchas en la pared. Yo voy a llevar los codos ahí, mira, ahí. Estoy cerrando mis escápulas. Ahí, cierro mis escápulas, ¿ya? Estoy cerrando mis escápulas. Ahí, cierro mis escápulas, regreso. Cierro, no abro los brazos así. No hago esto, ¿ya? No hago esto, no, ¿ya? Ni tampoco hago así, no. Solamente así como me ves a mí, los bracitos derechos, ahí, de esta forma. No levantados, ojo, no es aquí, ¿ya? No es aquí, es aquí. Más o menos a la altura del busto, del pecho. Ahí, ¿ya? Entonces, con mis piernas bien estiradas, empezamos. En 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2. Fortalecer. Acuérdate que los ejercicios te fortalecen los músculos. Al tener los músculos fortalecidos, al tener más músculo, vas a tener menos grasa. Eso es así. Ya, eso es así, porque la grasa se oxida, la grasa se convierte en energía y nosotros necesitamos esa grasa convertirla en energía para que podamos hacer bien nuestros ejercicios. Pero tienes que alimentarte bien, tienes que hacer un déficit calórico si quieres bajar de peso. ¿Qué eso es eso? Es comer menos calorías de lo que tú desgastas al día. Por ejemplo, si tú gastas al día 1200 calorías en todo lo que haces, tú debes comer menos, 900, 1000 calorías deberías comer al día para que puedas bajar de peso. Eso lo puede ver un nutricionista, eso lo puede ver a una persona que sepa, ¿no? Si tú sabes, si tienes tiempo, puedes buscar en Google, ahí te dan las opciones, las calorías por comida y hay muchas calculadoras de calorías corporales y de índice de masa corporal. Vamos. 1, vamos. 2, eso. 3, cierra tu espalda. 4, muy bien. 5, eso. 6, vamos. 7, 8, 9, bote el aire. 10, inhala. 11, 12. Muy bien, excelente. ¿Ya? Excelente. Hay que, acuérdate que para estos ejercicios, por eso es que calentamos los codos. Siempre tenemos que tener los coditos, las articulaciones bien lubricadas, ¿ya? Tienen que estar con su líquido, bien su líquido sinovial para que no nos duela nada. Listo, vamos a, ya hemos pasado 10 segundos. Acuérdate que los segundos pasan muy rápido. Vamos a terminar nuestro último ejercicio de nuestra primera ronda de ejercicios. Vamos, nuevamente aquí, mis manos en la pared. Ahora, va. 1, vamos, 2, eso, cierro, 4, 5, eso, 6, vamos, 7, eso, más aquí, 8, eso, 9, 10, vamos, 11 y 12. Esto es como hacer una planchita en el piso, pero como nosotros
¿no? Somos principiantes, estamos recién empezando, pues hacemos la plancha en la pared. Listo, terminamos. Pasamos a nuestra segunda vuelta. Listo, chicas. Esta segunda vuelta van a ser tres ejercicios. El primero es con las manos para abajo, de esta forma. Voy a poner duro mis brazos, duro mi cuerpo, aprieto el abdomen y voy a bajar de esta forma, las manos para abajo. El segundo va a ser con las manos abiertas, siempre los codos pegados al cuerpo. Y voy a hacer esto, ahí con las manos abiertas, de esta forma. Y el tercero va a ser un curl martillo, con las manos aquí y voy a elevar de esta forma. Ahí, voy a hacer los tres a la vez. 12 de cada uno, ¿ok? Los puedo hacer también con mis botellitas con agua. Empezamos. Voy a darle la vuelta así. Listo. Empezamos. En 3, en 2, en 1, va. 12. 1. Va. Pega bien los codos al cuerpo. Vamos. 1. 2. 3. Eso. 4. Eso. 5. 6. Eso. 7. 8. 9, 10, 11, 12. Sabes también que estamos trabajando nuestros antebrazos. Vamos ahora con el curl de bíceps con los brazos un poquito abiertos, los antebrazos abiertos, pero mis codos bien pegados al cuerpo. Va. 1, eso. 2, eso. 3, 4, 5. Ajusta. 6. 7, 8, 9, vamos, 10, ajusta, 11, 12, excelente. Y el tercer ejercicio es mi curl martillo. Vamos, siempre con tus rodillas semiflexionadas. Si tú gustas, puedes apoyar tus glúteos en la pared o tu espalda en la pared para que estés más cómoda, ¿ya? Vamos, los codos bien pegados al cuerpo, mírame, eso, 2. 3, 4, 5, sigue, 6 conmigo, 7, 8, 9, 10, 11, excelente, 12, perfecto. Hemos hecho un buen trabajo, ¿ya? Vamos a soltar las botellas o las mancuernas un ratito, ahí relaja un ratito, eso, agua, hidrátate. Es bueno que te hidrates mientras esperamos que pasen unos 15 segunditos. Empezamos. En 3, 2, 1. Va. Segunda vuelta. 1. Va. 2. 3. Muy bien. 4. 5. 6. 7. 8. Vamos. 9. Eso. 10. 11. 12. Muy bien. Abro. Y va. 1. 2, 3, sigue, 4, 5, 6, 7, 8, sigue, 9, 10, 11, 12, muy bien. Ahora aquí, el martillo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ajusta los codos, 7, pégalos bien, 9, 10, 11, 12, excelente, excelente, sí funciona, sí resulta. Si tú te cansas mucho de pie, puedes hacerlo apoyada bien la espalda en la pared de esa forma. Apoyas bien la espalda en la pared ya, y ahí trabajas. Trabajas con la espaldita apoyada en la pared, ¿ya? Para que no te canse la columna, porque hay personas que me dicen, pero me canso mucho, me duele la espalda, me pongo tensa, ¿no? Por querer hacer bien una parte, pongo otra parte mal. Entonces, pégate en la pared. Para todo hay solución, ¿ya? Vamos. 1, 2, eso. 3, vamos. 4, eso. 5, vamos. 6, tú puedes. 7, 8, 9, 10. 11, 12. Ahora abre, va. 1, 2, sigue. Eso, 3. Vamos, ajusta. 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12. El último. La última se acabó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Terminé. Muy bien. Listo, terminamos. No solamente estoy trabajando bíceps, también un poco de antebrazos, algo de hombros. O sea, son ejercicios que te trabajan varios músculos, pero principalmente estamos trabajando el bíceps. Muy bien, hemos terminado nuestra rutina y pasamos a hacer una tercera vuelta con abdominales. Listo, vamos a hacer dos abdominales un poquito activas. Vamos a usar nuestra botellita igual para poder también darle un poquito de fuerza a nuestros brazos. Vamos a trabajar toda la parte de acá al costado, esta parte de los oblicuos, la parte abdominal. En realidad te trabaja todo el core, pero te trabaja bastante la parte de acá al costado. Acuérdate de ajustar el abdomen porque la espalda baja siempre sufre cuando no tienes esto apretado. Entonces por eso nos vienen los dolores de los lumbares, ¿ya? Vamos a levantar, vamos a hacer aquí, eso. Vamos a hacer ¿cuántas repeticiones? Unas 15, ¿ya? Vamos a hacer 15, 15 de cada pierna y pasamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos. 1, eso. 2, eso. 3, eso. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pasamos con la otra pierna. Va. 1, 2. 6, 7, 8, 9, 10, 14, última, 15. Muy bien. Yo ajusto, porque como yo hablo, ¿no? Tú no debes hablar. Esa es una recomendación que yo te doy. No hables cuando estés haciendo los ejercicios. Solo concéntrate en la respiración. Inhalar y exhalar bien para que no te marees. No hables. No te distraigas, ponte una bonita música, la música que más te guste, porque la música es muy importante, ponte una música bonita y ponte a trabajar. Vamos, mi segunda vuelta, me voy a agarrar de aquí y lo único que voy a hacer es esto. Ahí, ahí, vamos, va, empezamos, en 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, ajusto. 7, eso, 8, 12, vamos, 3 más, 15, listo, estos son mis dos abdominales, no hago más, es suficiente por hoy, ¿ya? Vamos a hacer una vuelta más, porque solamente le vamos a hacer dos vueltas. Si tú deseas, estás animosa y quieres, yo te digo que puedes hacer tres o cuatro vueltas más de este tipo de abdominales sin ningún problema. Los primeros ejercicios sí son tres de cada una. Aquí nos vamos a quedar con dos, que es mi explicación por hoy. Y tú, si gustas en casa, puedes hacer una o dos más. ¿Listo? Vamos a empezar con la segunda. Y última. Ahora, va. 1. 15, vamos 5 más. 1. Muy bien. Ahora pasamos a la otra pierna. Va. 5. Muy bien, 20. Excelente. Ahora pasamos a nuestra última
ronda de abdominales. Bueno, no es ronda, es mi último ejercicio. Vamos, pasamos al último ejercicio. Aquí. Respiramos profundo y va, pa. Eso. Cinco. Diez. Quince. Última. Y 20. Muy bien. Hemos terminado nuestro entrenamiento por hoy. Pasamos a hacer un poco de estiramiento. Vamos a estirar un poquito nuestros músculos. Eso. Aquí estiramos espalda. Estamos estirando nuestros lumbares, nuestras piernas, porque también estamos de pie. También estamos ahí trabajando, poniendo un poquito de tensión en el cuerpo a la hora que hacemos nuestros ejercicios. Vamos, vuélvete un huevito. Eso. Relaja tu cabecita. Eso. Pon tus codos, perdón, tus hombros y tus codos. Y tu cuerpo bien pegado en el piso. Eso es. Muy bien. Estiro una pierna. Las dos. Ay, qué rico. Qué rico. Vamos a trabajar rapidito. Vamos a hacer el ejercicio del bebé. Agárrate la punta de los pies. Abre tus piernas y vamos a balancear de un lado para el otro. Ay. Así hacían los bebés cuando eran chiquitos. Cuando un bebito es chiquito, bebito, pues no, mesecitos. Usted ha visto que se agarra los piececitos y hace esto así. Ay, ellos son muy sabios. Eso. Eso es. Así, qué rico. Este ejercicio te cuento que te relaja todita la espalda y todos los músculos de la espalda. Y la columna, ay, es riquísimo. Tienes que tenerla bien relajada la espalda, la cabeza en el piso, te agarras las puntas de los pies, abres las piernas y vas de un lado para el otro. Ay, oh, qué riquísimo, no sabes lo rico que puede ser. Tienen que hacerlo bonito. Eso se llama, bueno, eso es lo que yo le digo, el ejercicio del riquísimo, eso. Ahí. Ay, eso es. Eso. Muy bien. Eso es. Me estiro. Ay, muy bien. Ahora me voy a poner recostadito para sentarme. Me siento aquí. Vamos a terminar. Vamos a estirar acá un poquito. Eso es. Estiro. ¡Ay, qué rico! Sí. Ay, agárrate atrás. Ay, mira, cierra las escápulas. Ay. Ay, jalo. Eso. Ahora para atrás. Ay. Eso, eso. Muy bien. Ay. Eso, qué rico. Vámonos así. Eso. Eso. Ay, qué rico. Ahí. Ay, son súper riquísimos esos estiramientos. Una más. Ahí, el otro. Ay, qué rico te estiras. Aquí. Vamos. Acá, al otro lado. Vamos. Una más. Aquí jala. Regresa, jala, atrás, jala, atrás, jala, baja aquí, eso.
estamos estirando todo el bíceps, lo que hemos trabajado ahora. Muy bien. Eso. Muy bien, hemos terminado nuestros ejercicios de hoy. Espero que hayan sido muy de tu agrado. Son ejercicios fáciles, es una rutina así, bastante rápida. Te puede demorar una media hora, unos 40 minutos, dependiendo tu ritmo, ¿no? No necesitas más, es suficiente entrenamiento por un día. Acuérdate que tienes que querer tu cuerpo, acuérdate que tu cuerpo es el único lugar que tienes para vivir y no tienes más. Entonces, no pienses que debes quedarte sin hacer nada o mirar simplemente este video echado en la cama sin moverte. Vamos, muévete, anímate, que eso te va a alegrar, que eso te va a alegrar la vida, te va a alegrar realmente tu ser, ¿no? Y vas a estar más, con más energía, vas a estar más radiante, tu entorno te va a ver más alegre. Así que hazlo por ti, por el bien de tu mente, de tu cuerpo, por el bien de tu salud, por favor. Gracias. Tu amiga Abuela Fit Perú, aquí está mi canal, suscríbete, aquí te dejo, es Abuela Fit Perú, estoy en todas las redes sociales. Este video lo hago para mis bellas alumnas de mis clases de Zoom, ahora lo van a ver hoy, esto es para los jueves, para que trabajen los días jueves. Y después, terminando el mes, los dejo a mis suscriptores de YouTube. Así que ya saben, activen las campanitas, que siempre la Abuela Fit Perú está dejando videos bien buenos en YouTube. Ahí tengo varios que tengo que editar. Solamente que todo estoy haciéndolo yo sola y lo tengo que editar, darme un tiempo. Un beso grande, tu amiga Abuela Fit Perú.